¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo. Hoy martes 8 de noviembre nos encontramos en Colonia Carolla, en un espacio llamado Chacra de Luna, y nos encontramos con la directora de la escuela La Huella. ¿Cómo te va, Anabela? Gracias por recibirnos aquí en Colonia Carolla. Contanos cómo es la escuela, qué están haciendo y qué están haciendo por los niños más que todo, ¿no? Hola, buenos días. Yo soy la directora de la Escuela Infantil La Huella, que existe desde hace 4 años en Colonia Carolla. Y desde el principio venimos a este espacio que es Chacra de Luna, que está en Tronco Pozo, porque el proyecto de nuestra escuela tiene 3 ejes fundamentales desde lo pedagógico, que tiene que ver con los valores, con la naturaleza y con el arte. Y creemos que este espacio nos permite disfrutar y poder vivir en este ámbito de esos 3 ejes fundamentales que también en nuestra escuela lo desarrollamos día a día. Qué importante esta iniciativa para los niños cuando tenemos que revalorizar más que todo la naturaleza, el ambiente, ¿no? Sí, algo muy importante que nosotros decidimos que nuestros niños, y pensando en las nuevas generaciones y en el presente y en el futuro, es esto de volver a valorar eso que nos rodea día a día. Desde el aire que nos acaricia, lo que podemos ver por la ventana. Por ahí la vida de hoy nos lleva un poco más lejos de la tierra y de los olores y de los sonidos de la naturaleza, y todavía que tenemos la posibilidad, pero nuestros niños somos nosotros los encargados de volverlo y de que lo puedan sentir y valorarlo, para amarlo, y de esa manera lo vamos a poder cuidar para el futuro, el desafío que se nos presenta. Y que para eso creamos una fundación que se llama Fundación Educativa La Huella, para seguir con el proyecto de escuela ya primaria y con las salas de inicial oficial. Bien. O sea, reconocidas por el ministerio. Bueno, dentro de unos minutos me vas a ampliar qué están pensando para el futuro y vamos a compartir este hermoso escenario que tenemos aquí, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, en Colonia Carolla. ¿Te parece? Me parece muy bien y bienvenidos a todos. Muy bien, y con ustedes comenzamos a desarrollar estos 10 minutos a puro campo, hoy desde Colonia Carolla. Presentamos esta información. Mediante el decreto 707, la provincia declaró la emergencia agropecuaria a cuencas hidrográficas del norte y del este, a causa de las inundaciones que causaron cuantiosos daños. Con la homologación nacional, los productores cordobeses estarán en condiciones de diferir sus impuestos con la nación, lo que se suma a lo dispuesto por la ley provincial. Decir maní es decir Córdoba. Así lo afirmó el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, en la inauguración oficial de la 61ª edición de la Fiesta Nacional del Maní en Hernando. Durante su presentación, el titular de la cartera agropecuaria destacó la importancia del cultivo para nuestra economía provincial y puso al sector agroindustrial manicero como un ejemplo a seguir en otras cadenas agroalimentarias. A continuación, las cotizaciones al momento de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 3.970 pesos. Sorgo, 2.050 pesos. Trigo, 2.220 pesos. Y girasol, 4.780 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. Bueno, debutamos con el remate de vientre de cabaña de la zona y de estancia bastante importante acá, con algo rodeo general. Te diré, considero yo que fue un remate bastante bueno. Se notó por ahí que debe haber sido uno de los últimos remates de vientre, por lo menos de la zona y de la zona norte. Esto yo veo, le atribuyo, digamos, los precios de las vaquillonas general o de las vacas generales que tuvimos el viernes, que estuvo ahí entre los 15 y 16 mil pesos. Por ahí lo hubiésemos tenido quizá 2 meses antes y hacía 2 o 3 mil pesos más. Pero todo lo que se ha controlado, todo lo de elite se vendió bien, entre 25, 28 hasta 30 mil pesos. Y todo lo que son vientres generales o rodeo base se vendió entre 15 y 20 mil pesos. Yo considero que esos fueron buenos valores. Vale la pena destacar que las cabañas que han participado ya vendieron muchos animales en remates en Palermo, en Jesús María, en Expo Bra, en varias muestras. Exactamente, diré que uno de los últimos eventos que venimos con remate de vientres fue el primer año, o sea que mucha gente lo organizamos sobre el pucho. Nadie preveyó para dejar algo para este último remate, o sea que
era lo que había en lo que quedaba en las cabañas, sin desmerecer, sin duda que era bueno también, pero no era los remates de punta o la calidad de los remates de punta que vimos acá en las instalaciones. De todas maneras, como una primera experiencia es muy buena. Yo considero que es bastante buena, por lo menos debutamos, ¿viste? Rompimos el hielo, creo que para el año que viene vamos a prever distintas cosas en cuanto a la organización, en cuanto a la fecha, por ahí el remate, pero considero que fue un gran remate. Presentamos a continuación el promedio de precios obtenidos en el primer remate de vientres. Para Bradford se pagaron 17.090 pesos, Angus 17.978 pesos, Limousin 17.000 pesos, Poled Hereford 15.540 pesos, Brangus registrados 16.460 pesos y Brangus general un promedio de 12.700 pesos. Para el próximo viernes presentaremos el análisis y el resumen de precios obtenidos en el remate aniversario de Consignaciones Córdoba. Y el dólar abrirá esta mañana a 14 pesos con 89 centavos para la compra y 15 pesos con 29 centavos para la venta. Continuamos con nuestro micro agropecuario. Hoy, desde Colonia Carolla, en el norte de la provincia de Córdoba, nos encontramos en Chacra de Luna, compartiendo una tarde con la escuela La Huella. Los niños están trabajando, están estudiando aquí en las huertas que tiene este establecimiento. Pero desde aquí les presentaremos un tema muy particular. La Bolsa de Cereales de Córdoba está promoviendo el remate del primer lote de la cosecha de trigo. Esta semana estuvimos dialogando con el contador Luis Macario, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y nos relata de qué se trata este importante acontecimiento. Bueno, este año nosotros ya desde la Fiesta Nacional del Trigo que se realizó en Leones, venimos trabajando en el cultivo del trigo, porque creemos que es un cultivo muy necesario, muy importante para nuestra provincia de Córdoba, desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental, incluso. Entonces se le está tratando de dar una identidad propia y no que el trigo sea únicamente un cultivo de cobertura para el invierno. De ahí, en una mesa que se realizó justamente aquí en La Bolsa, salió el eslogan Pintemos Córdoba de Verde. Con un carácter simbólico, te diría, estamos haciendo el remate del primer lote de trigo a nivel nacional. Nos hemos puesto de acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lo que también para mí es muy importante por el hecho de que refuerza la institucionalidad del sector, que lo podamos organizar en forma conjunta. Y bueno, el reglamento está en nuestra página de internet, todos lo pueden consultar. Es el primer lote de trigo que cumpla con la condición cámara, que se entregue en el Molino Bueno Romano de San Francisco. Y la idea es realizar el remate, que ya te digo, tiene un carácter simbólico, pero expresa nuestra voluntad política de darle mayor identidad al cultivo de trigo. ¿De qué fecha estamos hablando? Mira, una vez que esté el lote arribado al molino se va a definir la fecha, pero yo calculo que será entre 15 y 20 días posteriores a que tengamos la certeza de que es un lote que cumple con las condiciones cámara. La cosecha, digamos que podamos tener lotes en el mes de noviembre y seguramente el remate del lote lo haremos en el mes de diciembre. Quédese con nosotros en instantes, regresamos hoy desde Colonia Carolla, al norte de la provincia de Córdoba. Estamos compartiendo con estos niños del nivel inicial de la escuela La Huella de Colonia Carolla. Ya volvemos. Segundo segmento de nuestro micro agropecuario, hoy desde Colonia Carolla, al norte de la provincia de Córdoba, compartiendo con estos niños de nivel inicial de la escuela La Huella de esta localidad de Colonia Carolla. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes de esta próxima semana. Del 9 al 11 de noviembre se realizará el 6º Congreso Internacional sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua en la Universidad Blas Pascal. Se tratarán temas relativos al agua, tratando de encontrar soluciones a una problemática tan relevante como es la gestión y el tratamiento integral de dicho recurso.
El martes 15 de noviembre, en los salones del Hotel Sheraton, se desarrollará el seminario Nuevas Herramientas de Gestión para Empresas Agroalimentarias. Es organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Agroindustria y la Unión Industrial de Córdoba. Y usted seguramente quiere saber cómo va a estar el clima para los próximos días, el pronóstico agroclimático aquí en nuestro micro de Campo Directo. Durante hoy y mañana se esperan condiciones de tiempo inestable sobre gran parte del territorio central, con probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente hacia el final del día. Entre el miércoles y el domingo, el cielo estará parcialmente nublado con temperaturas máximas que oscilarán entre los 27 y los 30 grados. Minutos finales de Campo Directo, este micro agropecuario aquí por la pantalla de Tele 8, martes 8 de noviembre desde Colonia Carolla. Y nos estamos yendo, pero quería que nos reiteren cuáles son las necesidades que tienen hoy desde la escuela y contanos después, y nos presentas a Emilce, para hablar de la fundación. Mira, como necesidad en realidad es un poco invitar a toda la comunidad que nos acompañe. Uh-huh. ¿A que participen? A que participen, porque a ver, esto es un proyecto de escuela que no es un emprendimiento pensado para algunos, sino que hacer un aporte a la comunidad, un espacio educativo que creo que la zona necesite, que hay familias que están buscando uh-huh. una escuela como la que nosotros podemos ofrecer. Entonces, que nos acompañen. Desde cada uno de su lugar, seguramente todo suma para que esto se pueda llevar a cabo. Es un proyecto muy ambicioso, un desafío muy grande. Pero bueno, estamos dispuestos a enfrentarlo, pero necesitamos la colaboración y el apoyo de toda la comunidad. Ahora Emil se les puede contar en qué está la fundación en este momento. No hay duda porque todas estas cuestiones tienen sus tiempos burocráticos, sus procesos, y para esto se necesita una formalidad para empezar a hacer los seguimientos para obtener esto que la escuela necesita. Y para esto se formó la fundación. Emil, buen día, contanos de qué se trata. Bueno, la fundación surge desde el jardín con un grupo de padres. Le damos el carácter de fundación porque para darle una figura, para poder después gestionar el tema de del futuro de la escuela y poder actuar desde ese ámbito para extendernos a la sociedad y a poder trabajar con otras escuelas con una figura. Nosotros lo que estamos haciendo es, mediante talleres, abrirnos a los padres. Empezamos haciendo talleres más chicos con los padres, después estuvimos haciendo talleres con más concurrencia, convocando a comercios a que se nos adhieran. Y bueno, hemos tenido hasta ahora muy buena respuesta de la sociedad. Ahora nuestro nuevo proyecto son talleres que estamos desarrollando aquí en Chacra de Luna. Comenzamos ahora en esta temporada. Y ellos vienen a disfrutar un día, se les presenta una propuesta en contacto con la naturaleza, en hacer algo y enseñarles algo y bueno, que se lleven un poco de una buena experiencia, un buen momento y que de a poco vayan valorando y pudiendo hacer una relación con la naturaleza cada vez más sana, que es lo que buscamos. Y entonces, bueno, este año el desafío más importante es encontrar el espacio físico donde pueda desarrollarse este gran proyecto. La idea es inicial, primaria y en un futuro secundaria. Bueno. Seguramente se va a dar, ¿no? Porque todas las instituciones comenzaron así. Seguramente. Yo creo que este sueño lo enfrentamos así con muchas ganas, pasión y amor. Y bueno, estamos acá también agradeciéndote a vos que nos des este espacio y todo suma. Ana, muchas gracias. Emilce, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, y de esta forma cerramos nuestro micro hoy martes y los esperamos a todos ustedes el próximo viernes, 7:50 como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Gracias por habernos acompañado y que tengan excelente semana.